Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias, presidente. Bueno, desde luego expresar como periodista y como legislador mi solidaridad con todos los periodistas perseguidos. Algunos se los he hecho llegar por privado y lo he manifestado también a través de las redes sociales y los medios que dispongo. Y quiero llamar la atención sobre, creo que se ha dado un paso más con lo de Diego Leuco, porque ese retweet del presidente de un video en el cual cada vez que Santi Cafiero le contesta a Diego Leuco aparece un puño así en primer plano, da un paso más, es un paso más en lo que más tememos, que es la transformación de la violencia verbal en la violencia física. Pero quería referirme muy rápidamente a la ausencia de la ministra, a la ausencia de los diputados del oficialismo y a las explicaciones del señor presidente de la Cámara, Sergio Massa, que me parecen inaceptables. Me parece inaceptable esto de que el argumento me parece absurdo, ridículo, ¿no? Como es ministra de Seguridad, no puede venir a libertad de expresión. Yo me pregunto, no sé, para poner un ejemplito cualquiera, supongamos que estamos en el año 1975. El ministro de Bienestar Social se llama López Rega y en los sótanos del Ministerio de Bienestar Social se guardan las armas, como todos sabíamos, de la AAA. Las violaciones a los derechos humanos y los primeros desaparecidos no podían ser tratados por una comisión de derechos humanos. Tenía que tratarlos la Comisión de Bienestar Social. No entiendo cuál es. Está claro que lo que define la competencia es el asunto y no el ministerio. De que tengan enquistada esta mentalidad burocrática, que además utilizan como excusa, no soy tonto, pero me parece, el argumento merece realmente figurar en el podio de las ridiculeces. Pero aún peor es este lugar en el que se ha arrogado el presidente de la Cámara. El presidente de esta comisión es el diputado Wolf, tiene todo el derecho a citar al ministro que le parece. Y el ministro tiene derecho a venir, no venir y dar explicaciones, lo que fuera. El presidente de la Cámara no es el general de un ejército. Lo digo porque me ha sucedido en la última sesión, donde el presidente de la Cámara se ha permitido dirigirse a mí en el tono del general Massa, al soldado Raso Iglesias, y decirme qué relaciones tengo que tener yo con el presidente de mi bloque, cómo me tengo que comportar y si me tengo que ir o salir. Yo le digo desde acá al presidente de la Cámara que se ocupe de lo que tiene que ocuparse. Esto no es un ejército, acá no hay verticalismo, acá somos todos diputados y tenemos derechos. Y el diputado, y por supuesto, el presidente de la Cámara no puede ser un filtro que decida si el presidente de una comisión puede citar a este o aquel y sí o si no. Digo, nunca he visto cosas ridículas en esta Cámara de Diputados, pero nunca he visto ese nivel de concepción que denota una concepción de la política verticalista y militar. Dicho esto, y habiendo ya expresado mi solidaridad con los periodistas, yo quería llamar la atención sobre otro tema, que nos llega porque está claro que el periodismo es un elemento fundamental en la defensa de las libertades y de la República. Pero hay otras instituciones que también tienen responsabilidad, y me refiero a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen todo el derecho a dar su opinión sin ser agredidos del Poder Ejecutivo. Me estoy refiriendo al comunicado que con motivo de del asesinato de Fabián Gutiérrez, sacaron los tres partidos, los presidentes de los tres partidos que conforman nuestra coalición y que han generado un nivel de virulencia y de ataques por parte del Poder Ejecutivo, que solo se explica porque el caso Gutiérrez, más allá de los móviles, más allá de lo que la justicia establezca, pone al descubierto, están nerviosos porque el caso Gutiérrez pone al descubierto una trama de construcción de poder mafiosa, corrupta y violenta, que no es la primera vez que se carga muertos, no es la primera vez, y que deja al descubierto cuáles son los orígenes mafiosos, violentos y corruptos del actual Poder Ejecutivo. Por eso salen así. Sale Alberto Fernández, presidente de la Nación, diciendo que es canallesco sembrar dudas.
No hace falta sembrar dudas, las dudas las tiene la gente. Nosotros ni siquiera mencionamos, el comunicado expresamente dice que no, lo leo, no hacemos hipótesis apresuradas sobre los autores ni los motivos del crimen, textual del documento. Las dudas están en la gente porque han pasado cosas muy graves en este país, como que un fiscal de la República denunciara a la presidenta de la Nación y el día anterior a venir a testimoniar a una comisión de esta misma Cámara estaba muerto de un balazo en la cabeza. Las dudas no hace falta sembrarlas, presidente. Y sale también el jefe de gabinete, este muchacho que habla de ventajas políticas, habla de mentira, de tergiversación y de manipulación. Yo estoy, se lo dije, se lo hice saber por las redes, quiero que nos digan cuál es la mentira. Yo tengo acá, porque hablan, se habla de un documento que parece que nadie ha leído. El documento dice cuatro cosas. Primero dice que es un crimen de enorme gravedad institucional. ¿A alguien le cabe duda que el asesinato de un testigo de una causa, cuando digo un testigo, no un testigo pasado, porque no sabemos si no sabía más, si no quería testificar más. Ahora, el testigo de una causa que involucra a la vicepresidenta de la Nación, una vicepresidenta que no tiene justamente un rol secundario, sino muy poderoso, lo asesinan. Lo asesinan en el lugar, en el mundo de la vicepresidenta de la Nación, impidiéndole cualquier ulterior testimonio, sin hacer ninguna especulación de las razones. Esto reviste gravedad institucional. Y merece que se lo considere en ese sentido. El segundo punto del comunicado dice que quiere que se ocupe la justicia federal. Perfectamente, es algo perfectamente razonable. ¿Ustedes se acuerdan de los muchachos progresistas que apoyan al oficialismo? ¿Se acuerdan del crimen de María Soledad Morales? ¿Se acuerdan de las cosas que decían sobre las oligarquías enquistadas, los feudos del norte, los ADI, qué sé yo, y la connivencia y la impunidad que había? Bueno, eso mismo es lo que hay en Santa Cruz. Eso mismo, es exactamente eso lo que hay en Santa Cruz. Hasta el punto que estamos pronunciándonos sobre el asesinato de un exsecretario de Cristina Kirchner que denunció a Cristina Kirchner y la fiscal es la sobrina de Cristina Kirchner. El pedido de que pase la justicia federal no es una mentira, no es una tergiversación y no es una manipulación. Es una acción responsable de una fuerza política que tiene que defender la justicia y que quiere que se vaya hasta las últimas consecuencias. El tercer punto, y voy a tratar de ser más rápido, era justamente este. Y el cuarto es el que dice no hacemos hipótesis apresuradas sobre los autores ni los motivos del crimen de Fabián Gutiérrez. Solo pedimos que dar la gravedad institucional que representa, su investigación reciba la mayor atención y la mayor transparencia. ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la manipulación? Yo se lo pregunto porque me parece que estas acciones del Poder Ejecutivo tienden, como lo mismo que hacen con el periodismo, a callar voces, a marcar la cancha, a hacerles pagar un precio a los que hablan criticando al poder. Y esto es lo que no podemos aceptar porque amenaza la libertad de expresión y amenaza la libertad de pensamiento, porque hasta eso han cuestionado. Han cuestionado que se ponga en duda. Han cuestionado que tengamos sospechas. Bueno, yo reivindico mi libertad y la libertad de todos los ciudadanos a pensar mal y a tener sospechas. Tenemos muy buenas razones para pensar mal y tener sospechas. No sabemos, esperamos que este juez nos sorprende la velocidad, ¿no? Nos sorprende mucho la velocidad que ya tiene, parece estar todo aclarado, se sabe ya los motivos. Ojalá hubieran sido tan rápidos con la causa con la investigación sobre la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Nos hubiera gustado mucho. Digo, reivindico la libertad de pensamiento y por lo tanto la libertad de sospecha, reivindico la libertad de expresión y me parece muy grave que el Poder Ejecutivo, en una circunstancia tan catastrófica para el país desde el punto de vista económico y sanitario, le agregue a esto los episodios de enorme gravedad institucional que le está agregando al agredir tanto al periodismo independiente como a los partidos políticos que son un elemento fundamental de la libertad de expresión. Muchas gracias, señor presidente.